El Ejecutivo envió a la legislatura provincial un proyecto para endurecer las sanciones para los conductores que sean detectados consumidores de alcohol al momento de estar al volante. Esto se está tratando justamente en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. El proyecto está en diputados y ayer pasó por la comisión el doctor Sergio Saraco, que es el jefe del Departamento de Toxicología del Ministerio de Salud de nuestra provincia. ¿Qué es lo que dijo Saraco? Que la tolerancia cero, pactarla, sí, así como el límite a partir del cual sancionar, es imposible. Uh-huh. Porque biológicamente es imposible el 0-0 en un test de alcoholemia si consideramos que una persona que usa, por ejemplo, un enjuague bucal puede dar, claro, con cierto gramaje, ¿no?, de alcohol en sangre. Entonces él dice, a ver, socialmente sí, la tolerancia cero. El que consume alcohol no debe conducir ni alcohol ni drogas. Pero no podemos establecer como la base para sancionar el 0-0 porque biológicamente no es posible. Lo explicaba. Lo que ha quedado bien establecido es que la tolerancia social es cero al consumo de alcohol y drogas. Es decir, si vas a manejar, no tomes. Lo que sí se puso en aspecto, que es el nivel de alcoholemia, que esto tiene que ver con la norma para ver a partir de qué valores se va aplicando una sanción o un apercibimiento, y que también acá se habló en que esto debe ser progresivo, porque el fin no es sancionar, sino es educar e ir generando cambios sociales, de que se vaya generando esta conciencia de que existe una tolerancia cero al consumo. En ese sentido, ¿no le parece pertinente a usted, digamos, empezar a aplicar a sanciones a partir del 0-0? El 0-0 es inviable desde un punto de vista biológico, porque existen, primero, problemas a nivel del equipamiento y la determinación, y lo otro, que hay valores de alcoholemia producto de los mismos procesos biológicos que tienen un sujeto vivo. Entonces, no existe el cero absoluto en este aspecto biológico.